Muy buenas chicos, bienvenidos sean a un nuevo video de Sword Art Online World of Underworld parte 2. Bueno, para comenzar daré un pequeño aviso, y es que si me notan hablar de una forma extraña, una forma en la cual no puedo pronunciar las palabras de una manera más fluida como lo hacía anteriormente, sepan que tengo, un fierro atravesado en mi boca. Ay, eso sonó feo, pero bueno, eso no importa. Estamos aquí para saber cuándo se va a estrenar la segunda parte de World of Underworld. Así es, ya la han revelado. Estoy seguro que este video no va a durar más de 4 minutos. A pesar de que ya les he compartido la noticia hace un par de días, considero yo que es realmente necesario un video para que así más gente se entere de esta noticia, ¿saben? Primero les diré la fecha de estreno que se ha publicado en la televisión japonesa. Nos revela que la segunda parte de World of Underworld ya está programada para el 11 de julio de este año. Debo admitir que estoy agradecido, ya que literalmente estamos ya a menos de un mes del estreno. Pero no todo es felicidad, ya que hay algo que no está a nuestro favor, y es que el perfil oficial de Sword Art Online no ha publicado ni confirmado esta fecha. No han hecho nada referente de esto. Pero ojo, antes de que descartemos todo esto, hace poco anunciaron que se realizará un evento en el cual presentarán información acerca de Sword Art Online, en específico sobre el anime y el videojuego. Me imagino que se refieren a Licorice. En este evento darán información especial y lo mejor de todo es que lo podremos ver a través de YouTube. Se supone que estará visible para todo el mundo. Este se estrena el 13 de junio de este mismo año, o sea, el próximo sábado. Si lo quieren ver, en la descripción les dejaré un link directo. Solo falta que en ese directo nos confirmen la fecha de lanzamiento, y lo que yo más espero es que saquen un nuevo tráiler. ¿Por qué? Porque sería bastante épico, a mi parecer. Ahora, para concluir, considero que encaja a la perfección la fecha de estreno que se publicó en la televisión japonesa. Permítanme explicar. Actualmente en Japón se está retransmitiendo los capítulos de la primera parte de World of Underworld, ya que este se pospuso por el coronavirus. El próximo sábado, o sea, el día que se va a estrenar el evento que os dije anteriormente, republicarán lo que es el capítulo número 9 de la primera parte de World of Underworld, obviamente. Entonces ahora, vamos a hacer la cuenta con calendario en mano. Les invito a que también lo hagan ustedes. En junio 13 se publicará el capítulo número 9. En junio 20 el número 10. En junio 27 el número 11. En julio 4 el número 12. Y en julio 11, o sea la fecha que se publicó en la televisión japonesa, se publicará el capítulo número 13, o el primero de la segunda parte. O sea, encaja a la perfección. Sinceramente, esto cada vez me emociona más, pero por el lado contrario, tendré menos tiempo para grabar mis proyectos. En fin, eso ya es asunto mío, yo veré cómo lo soluciono. Primero quiero que me quiten ese fierro de la boca que me estresa como no se imaginan. Pero bueno chicos, en pocas palabras, el estreno que se ha publicado en la televisión japonesa es el 11 de julio de este mismo año. Y este mismo sábado, o sea el 13 de junio, se llevará a cabo un pequeño evento en YouTube, lo cual lo pueden ver, lo dejaré en la descripción. Les reitero que aquí hablarán sobre el anime y el videojuego. En fin chicos, hemos llegado al final de este video. Espero de todo corazón que les haya gustado la información que les traje el día de hoy. Si es así, por favor no olviden apoyarme con un pulgar arriba que se agradecería de todo corazón. Dale al botón rojo y activa la campanita para que así no te pierdas ningún video como este. En fin chicos, ya lo saben, mi nombre es FedeleMDT y nos vemos hacia el futuro.